¡Quiero que me traigan a ese hijo de puta guerrillero! ¡Lo quiero aquí vivo o muerto! ¡El que me lo traiga vivo lo saco de permiso! ¡Usted, Fandiño, Gutiérrez! Con esta zona y asegúremela de aquí para arriba. ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! ¡Piñacué, Ruiz, Silva! Cógeme esta zona de aquí para arriba y me la aseguran. ¡Señor! ¡Ordenen, sí, señor! Voy a la totea, pero no de la captura, hijo de puta. Ayúdeme a voltearlo. ¡Volteate! ¿Qué hubo? ¡Listo, mi sargento! ¡Eso es, Fandiño! ¡Muy bien, Gutiérrez! ¡Que no le hagan nada! ¡Cállese, hijo de puta! ¡Póngamelo ahí! ¡Póngamelo ahí, ese hijo de puta! Nosotros invadimos el terreno porque no tenía dónde vivir. Él nos dijo, esto es por un bien de ustedes. Fuimos a invadir al Cedro el 17 de junio de 1983. Invadimos a las 12 de la noche. Allí amanecimos. A las 6 de la mañana llegó el ejército y la policía a sacarnos con gases lacrimógenos. Y entonces de ahí nos tocó salir. Eso se formó, fue un bololo grande. Entonces dijimos, bueno, tocó salirnos de ahí y irnos unos para un lado, otros para otro, porque el ejército dijo que buscaban era al flaco, porque nosotros estamos dispuestos a defenderlo a él, porque él está haciendo una cosa muy buena para los pobres. El flaquito estaba por allá huyendo a otro lado y entonces nos llegó un mensaje de él, dijo que no nos abandonáramos, que eso se podía arreglar. Y le dijimos, no, flaquito, no se vaya a meter porque a usted lo están buscando. Dijo, no, no interesa que me estén buscando. Yo los afrento también. Los celadores que trataron de impedir la entrada fueron muertos. La fuerza pública respondió y así se desarrollaron los hechos hoy en Bogotá, que se encuentra, como el resto del país, asombrada por la osadía y la acción suicida. ¡Pues putas guerrilleros, usted se queda! ¡Villarreal! ¡Fandiño! ¿Qué ordena, mi sargento? Allá tráigame a ese hijo de puta guerrillero que tenemos hace un mes. ¡Sí, mi sargento! Vamos a poner a bailar a este hijo de puta a ver qué es lo que sabe. Thank you.
¡Amárrenme a ese maldito! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! Sí supo, ¿no? Sus camaradas se nos metieron al Palacio de Justicia. Me acabo de enterar como usted. No, señor. Ese operativo es muy complejo. Eso lleva meses de planeación. Claro que usted sabe. Dígame, ¿dónde están sus jefes? ¿Usted cree que a mí, que al concejal le cuentan todos los detalles de los operativos? ¿Al concejal? Usted es un guerrillero como todas esas ratas. ¿Dónde está Bermeo? ¿Dónde está Navarro? ¿Cuántas veces me va a hacer las mismas preguntas? Aunque me siga moliendo a golpes, le puedo decir algo que yo no sé. Me cuentan esas cosas. Yo trabajo en otra cosa, pero yo trabajo con la gente. ¿Con la gente? ¿Qué opina del Belisario? ¿El presidente de Betancur? Ese mismo. Es un buen tipo. Solo me extraña que hace un mes me tuviera sentado hablando de paz y ahora me tenga acá amarrado con los matones. ¿Con los matones? Hablando de matones. ¿Cuáles son esas chuchas del M-19 que se nos metieron a la policía y al ejército para sacarnos información? Deme nombres. No sé, ya le dije que no sé. ¿Cuánto tiempo me va a seguir haciendo las mismas preguntas? El tiempo que sea necesario, hasta que esa verdad le salga por los poros. Vea, hermano, yo he sido muy buena gente con usted. Ya, un mes y todavía está completico. Pero si quieres, yo puedo traer a su mamita para que vea cómo lo expresamos vivo. Hable, a ver. La tortura era común en Colombia. Realmente el gobierno y el Estado colombiano gobernó con un solo artículo de la Constitución en aquella época, que era el artículo 120 y 121, que era el Estatuto de Seguridad. Todo estaba en función de lo que hiciera las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas tenían impunidad para todo. Da a contar a muchos compañeros nuestros les murieron en la tortura. Que a vos te hacen todo, te hacen el submarino, te hacen todo lo que ves en las películas. Ahí me hicieron el de colgarlo a uno, me reventaron inclusive los ojos. Es decir, todo lo que vos te puedas imaginar es la degradación más tenaz del ser humano, ¿no? Hable, huevón, que el último que habla se queda mudo. Dije que no sé nada. No sé nada. Dígame, ¿quién es Navarro? ¿Dónde está? ¡Ya dije que no sé! ¡Ya le dije que no sé! ¡Puta, hable! ¡Ese sabe! 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 ¡Ah, huevón, qué! ¡Mira este hijo de puta como me ensució! ¡Eso duro, duro, duro con él! Tráigame los cables que vamos a poner a bailar a este hijo de puta. ¡Ese sabe, hijo de puta! ¡Tráigame la mesa! ¿Dónde está el paterrajado de Bermeo? Sí. No sabe. Eso es lo único que sabe decir, hijo de puta. Suélteme, ni que hijo de putas. Dígame. ¿Vas a hablar, hijo de puta? ¿Vas a hablar? No sé nada. No sé nada. ¡A que me mire bien! La sesión de tortura que duró 18 horas. 18 horas, 4 horas dentro de la panel, las 14 siguientes ya en un sitio que era emblemático, porque era como la casa del terror en Bogotá, que era la sede nacional del F2, que queda exactamente enseguida del voto nacional. Y eran unas prisiones en donde se torturaba permanentemente a la gente y toda la infraestructura estaba construida justamente para la tortura. Entonces estaban insonorizadas. Después entendí que era para impedir que el grito fuese reconocido en el exterior. Ahí, ¿qué me hacen? Me aplican electricidad en los testículos. ¿Musiquita? ¡Música, música! ¡Para poner a bailar! ¡Como es! Preciosa, victoriosa, el mundo.
Vamos a poner a bailar a este hijo de puta a ver qué. Gustavo Francisco Petro Urrego. Se llama esta rata asquerosa que quiere cambiar el país.